Buenas noches, tengan todos y cada de uno de ustedes, nuestros seguidores, aquí en su programa Voces Masónicas, que se transmite a través de Pulso Sur Noticias, el canal de la capital. Hoy le daremos la segunda vuelta al aniversario de nuestro estado. Ese aniversario que tiene que ver mucho con la intervención de la institución masónica, esos hombres liberales y progresistas que le dieron el desarrollo desde cuando su formación de territorio hasta el día de hoy como estado. Y nos acompaña la noche de hoy nuestro ilustre y poderoso hermano Efraín Jiménez Polanco. Bienvenido, querido hermano Efraín, para que compartas con nosotros esos conocimientos y que nuestra sociedad pueda dar ese toque de sabor que tiene nuestro estado desde sus orígenes, desde los mayas hasta el día de hoy. Sería importante retomar esa sangre, esa cultura, esas costumbres, esas vivencias en las que formamos nosotros parte, porque son nuestras raíces, la cultura maya. La cultura maya que tiene mucho que ver en sus inicios, en la guerra de castas, con Cecilio Chi, en Tijosuco y Tepiche. Efraín, platícanos un poco sobre la guerra de castas para que nuestra sociedad sepa el inicio de la formación de nuestro estado cuando era territorio. Hace un momento comentabas, muy poderoso soberano, gran comendador, esos grandes hombres que lucharon por liberar de la esclavitud, del dominio de los españoles en la península de Yucatán y que iniciaron una revolución en Tepich, antes Yucatán, hoy Quintana Roo. Ya decía Cecilio Chi, Jacinto Pat, May, los descubren antes y agarran, apresan a algunos, los matan, pero desde ese momento el pueblo que denominamos la raza de oro se levanta en todas las partes, en todas las villas, en todas las aldeas que existían en esa ocasión en la península de Yucatán. Una de las más grandes era la villa de Valladolid, la cual se inicia una guerra de guerrillas porque los mayas no tenían un ejército completamente organizado y sí creció la población y sitiaron la villa de Valladolid hasta el momento de tomarla, matar a mucha gente y algunos de ellos huyen hacia un poblado cercano. Desde ese momento el ejército empieza a perseguirlos por todas las entidades que habían en esa ocasión y así los mayas se van replegando cada día más hacia sur-sureste del país, México, por lo cual el ejército manda a hoy Felipe Carrillo Puerto el ejército para combatirlos y los mayas se refugiaban en esta zona porque cruzaban el río y ahí estaban ya apostados los ingleses. Era una aldea inglesa que le proporcionaba armas, machetes para que siguieran la guerrilla. Las últimas poblaciones que cayeron fue Bacalar. En Bacalar fue la última población que cayó de los españoles, y el ejército mexicano tuvo que hacer un pacto con los ingleses para tratar de terminar la guerra de castas que había durado casi 50 años, por lo cual firman un pacto en Harley que se denominó el Pacto de Spencer, donde se hacen acuerdos para poner la frontera de México en lo que hoy es el río de Hondo y que los ingleses se encargaran de no proporcionar armas y que viniera el barco, el pontón, que fue elaborado especialmente para esa causa. Otompe Blanco, antes de llegar a esta zona, también estaba dentro de los acuerdos, fue a repatriar a todas las personas que se encontraron refugiadas en la zona de Honduras británicas, que eran los ingleses, en las aldeas de Orange Rock, Corozal y la ciudad de Belice. Ahí Otón Pompeyo Blanco
invita a todas las gentes que quisieran venir a federalizar la zona al margen del río Hondo, por lo que en mayo llegan y levantan el lábaro patrio federalizando esta zona. Desde ese momento inicia el crecimiento de Payo Obispo. No emitimos recordar que Otón Pompeyo Blanco era hermano masón y que venía a cargo de ejecutar todas las órdenes que había recibido desde los altos mandos. Esto ya lo comentó una descendiente directa de ella, que es Berta Medina Núñez de Cáceres, que estuvo aquí con nosotros y posteriormente va a agrandar toda la información referente a Otón Pompeyo Blanco. Ya se hizo un monumento, que acertadamente ella comentaba que no era un monumento, sino era un mausoleo, porque ahí se encuentran los restos de Don Otón Pompeyo Blanco, que nosotros decimos que es el ícono de la identidad quintanarruense, chetumaleña de esa época, y que es muy importante mencionarlo, y que ya en otra ocasión el Instituto de Cultura hizo un reconocimiento haciendo un museo en la ciudad de Chetumal, que creo que todavía existe en lo que era antiguamente la Belisario Domínguez. Es muy importante que retomemos parte de estas enseñanzas a través de la historia que nos ha legado Otón Pompeyo Blanco en su llegada para la protección de esta parte del territorio, y que es parte de esa formación para que hoy podamos disfrutar de esas bellezas geográficas y naturales que nos da nuestro estado. Vamos a tomar un pequeño punto muy importante. Vamos a hablar, porque hoy es un día muy especial, especial en el sentido que muchos hablan del martes 13. El 13 es un número misterioso de miedo, y martes también, pero vámonos a algo más importante para la institución masónica. Hoy la institución masónica conmemora, y debemos de remontar esta información, cuando fallece Jacques Bernard de Molay en la hoguera, como consecuencia de las ambiciones de ese entonces del rey de Francia Felipe IV y el papa Clemente V. Y esto obedece que como el mismo rey ya no tenía recursos en su momento, se fueron tras los templarios, que contaban con infinidad de propiedades y sobre todo de tesoros, cuenta la historia. Y bajo este esquema, el propio rey de Francia, Felipe IV, a través del papa Clemente, negocian que se mantenga el papa, pero agarrar a los templarios. Y dentro de estas injustificadas señalaciones que se hicieron para poder detenerlos, entre ese grupo de templarios se encontraba el gran maestre Jacques de Molay, y fue quemado en la hoguera injustamente. Y hoy conmemoramos este 13 de octubre, que es 13 el martes, que en esa época fue en viernes 13, cuando sucedió, de 1307, sucedió ese acontecimiento, y debemos de honrar su nombre, porque fueron hombres que legaron, que le dieron también libertad a los pueblos. Injustificadamente lo señalaron, y hay algo muy importante dentro de esto. En el momento que estaba siendo quemado, mandó una maldición al rey de Francia, a Felipe IV, y también al papa Clemente, que iban a fallecer en menos de un año. Y señores, fallecen estos dos personajes en menos de un año. Algo tan sorprendente, ¿no? Pues no debemos dejarlo pasar. Un homenaje póstumo a nuestro gran maestre Jacques Bernard de Molay. Y lo fundamental de esa época es que fue un ataque injustificado de monjes guerreros que le habían servido a la iglesia con lealtad, protegiendo el camino de todos aquellos cristianos que querían ir
a los lugares santos donde había estado Jesús. Y debido a que esta agrupación de monjes guerreros había civilizado a esa época, se habla que son los iniciadores de los bancos del beneficio a la población y cuidaban a la población, que los otros grupos no los destruyeran como los creyentes de Alá. Entonces ahí este acto denigrante para la institución de los templarios, que nosotros hemos heredado ese linaje, es un recuerdo catastrófico y humillante para la humanidad y para la sociedad de hoy en día. Así se la gastaba la Iglesia en la Santa Inquisición, ¿no? Bueno, vamos a tocar un tema que me parece muy importante, Efraín, la primer logia aquí en Payobispo, esos hombres que dieron, que formaron también al Estado, que se ha luchado, que la institución masónica tiene mucho que dar y seguirá dando a nuestro Estado, porque es parte de la formación de la misma. Nuestro Estado, desde el territorio a lo que hoy somos, los liberales, los masones, han forjado el desarrollo de nuestro Estado y, por qué no decirlo también, de nuestra nación. La primer logia, ¿dónde se funda? ¿Cómo se funda, Efraín? Con este acuerdo que hacen entre los mexicanos y los ingleses, se hace la invitación para repatriar a todas las personas que estaban en las Honduras británicas, y es ahí cuando viene una serie de hermanos masones de distintos ritos, franceses, del rito escocés antiguo y aceptado, de Israel. Todos esos grupos llegaron y ya del tiempo de estar conviviendo en esta zona, se empezaron a identificar que gente que había sido iniciado en el arte real, que es la masonería. Es así como ellos se identifican, pero no pensemos que es una logia como la que nosotros vivimos hoy en día, que tenemos las comodidades, tenemos el templo donde vamos, estamos cómodos, donde podemos hablar en libertad, en privacidad. Antes, la convocatoria para reunirse era de los labios a los oídos. Así se identificaban y iban al lugar que acordaban montar todos los elementos para realizar sus trabajos masónicos. Es así como levanta columnas la primera logia masónica de la ciudad y del estado, que se llamó Luz y Progreso de Payobispo. Vinieron estas gentes y posteriormente invitaron a familias muy reconocidas de esa época y las iniciaron en este arte real. Vos tiene el nombre de todos ellos. Vamos a dar a conocer ahorita los nombres, de acuerdo a la fotografía que está a nuestras espaldas. De pie se encuentra Primitivo Alonso Fernández, Pedro Gasca Orozco, José Abdel Nur, el doctor Natalio Wagner, Manuel González Sánchez. Sentados se encuentran Manuel Jiménez Marín, Agustín Padilla, Pedro Cárdenas Álvarez, Fernando González Madrid y Juan Esteban Villanueva Rivero. Estos son los personajes que formaron la primer logia aquí en Quintana Roo, en Payobispo. Estamos hablando de 10 hombres liberales y progresistas que inician todo un proceso de progreso y desarrollo cuando todavía éramos territorio. Y lo más importante no solo es el trabajo interior que realizaron en la logia para formarse, para llegar a ser hombres ilustres, sino la obra masónica que redundó en beneficio del pueblo, hoy Ciudad Chetumal, y de la sociedad en su conjunto, y que posteriormente avanzó a todo el estado de Quintana Roo. Lucharon para dar ese cimiento que empezó aquí en esta tierra, el desarrollo, la humanización, la ilustración que hoy en día gozamos. Y la importancia que radica de estos hombres que hoy, y es importante que nuestra sociedad sepa cómo la masonería, cómo la institución masónica provee a todos de un desarrollo de conocimientos, pero sobre todo de esas libertades para poder ser hombres libres y de buenas costumbres. Vamos a tocar un tema muy importante que
que no debemos de dejar pasar, esas obras que son un legado, un patrimonio que también fueron hechas con manos de masones. Vamos a hablar de Rómulo Rosso, de la Escuela Belisario Domínguez. Platícanos sobre esa mega obra, esa obra de arte, esa escultura que tiene esa escuela, hoy es el ICA, el Instituto de Cultura y Arte del Estado. Esta obra la inicia como obra el gobernador del territorio, aquel que también era hermano masón, un gran gobernante, Rafael Emelgar, es el que hace la obra de la Belisario Domínguez y trae al hermano colombiano, el gran pintor, el gran escultor de arte reconocido hoy a nivel mundial. Y en la Escuela Belisario Domínguez tiene los grabados Art Deco, que habla de un pensamiento masónico que traía Simón Bolívar y que había fundado logias que se llamaban Lautaro. En la época de la independencia de América Latina, Simón Bolívar forma esto como medio de instrucción y ahí recibe enseñanzas este gran escultor, don Rómulo Rosso, que graba todos esos escudos de la América y hablaba de la unión del pueblos de América, de Mesoamérica, para el desarrollo. Y en el frente graba una maravillosa obra de los danzantes de todas las culturas existentes en esa época. Está en el frontispicio del Teatro Minerva, de la misma Escuela Belisario Domínguez. Eso es lo que vemos y conoce la mayoría de las personas. Pero lo verdaderamente importante es de que todo esto tiene un mensaje masónico. Esa unión por América Latina, después empezaron otras personas a hablarlo, y es así como empieza las revoluciones en toda América, en América Latina, en todos los países se dan estos levantamientos buscando las palabras sagradas que dicen los masones: libertad, igualdad y fraternidad. En el frontispicio que decía del Teatro Minerva está grabado, aparte de ese mensaje de la unión de las etnias mesoamericanas, en el triunfo de los parlantes de América Latina, es el triunfo de la ideología y de la libertad masónica que lanza el mensaje que todos los pueblos deben de buscar y no dejarse avasallar por malos gobernantes, malos dictadores que han sometido a los pueblos de América Latina. Fíjate que no solo hablar de la Escuela Belisario Domínguez de Rómulo Rosso, sino también vamos a hablar del Hospital Morelos, ese hospital que también tiene ahí el pulso de este gran escultor masón, y que hay que reconocer que tuvo que salir al extranjero para poder ser reconocido, cuando en nuestro país, en nuestro estado, a veces hay esa situación que tenemos artistas de renombre, pero no son reconocidos. Este hombre, Rómulo, tuvo que salir para poder ser reconocido, y hoy vamos a hablar del Hospital Morelos. Mira, el Hospital Morelos tiene otro flamante, bellísimo grabado que hizo don Rómulo Rosso y que normalmente lo conocemos como el abrevadero de la salud, pero realmente es la savia que todo hombre debe tener de sus libertades, de su fraternidad, de su igualdad, que tiene que ver una relación directa. Son mensajes no ocultos ahí al ojo humano, sino están totalmente a la vista, solo hay que saberlos interpretar. Y esas obras deben de darse a conocer a los visitantes qué es lo que se buscaba. Después de haber estado aquí, Rómulo Rosso, que conoció la tradición de la raza de oro, que es nuestro pueblo, los grandes mayas, los grandes sabios, que también tenían iniciaciones reales dentro de su cultura y que están grabados en las distintas partes arqueológicas del estado de Quintana Roo y del mundo maya. Ejemplo, en el castillo de Tulum
hay un grabado que se ve nada más del mar hacia tierra, hacia el castillo, que era como un faro que alumbraba dónde está la entrada para que pudieran atracar las canoas de los mayas y cómo podían llegar los barcos. Tienen un significado de una mujer, la cual tiene que ver con la educación masónica. Entonces, todo esto debe darse a conocer. Posteriormente, que estuvo en Quintana Roo, hizo el gran monumento a la patria, al país, en la ciudad de Mérida, que es obra de él, única que hizo en una sola piedra, grabó toda la historia del país y que normalmente lo conoce la gente común como el monumento a la bandera. Posteriormente, también creo que mucha gente no sabe que las caras laterales que tiene el monumento a la revolución en la Ciudad de México son obra de Rómulo Rosso y han pasado desapercibida por muchos años. Creo que es justo que se le reconozca a este gran escultor, pintor. Tenía un don inimaginable. Por eso también está dentro del Museo de la Cultura Maya, que se edificó dentro de la administración de Antonio Joy Manzanida como vocal del Instituto de la Cultura. Bien, vamos a hablar un poquito. Ya vimos que la institución masónica también tiene la formación y el desarrollo, no solo de la política, sino también del arte y la cultura. Pero vámonos a la parte empresarial, a esa parte económica, porque también en nuestro estado, la masonería, los hombres libres, progresistas, dieron la formación a una cámara, a la Cámara Nacional de Comercio. Allá tiene sus orígenes en la masonería. Platícanos de la Cámara de Comercio, cómo se formó, fechas, Efraín. Lo que decía hace este año, si no me falla mucho la memoria, se hizo reconocimiento de 90 años de la organización de la Cámara de Comercio, que fue la organización empresarial más importante del estado, y el primer presidente fue de la familia Villanueva, don Juan Villanueva, que está en la primera logia Luz y Progreso. Ya lo leyó el poderoso soberano gran comendador, ahí está él integrado a esta logia, y las demás personas, la gran mayoría de las personas que fueron presidentes fueron hermanos masones. Las familias fundadoras de la masonería redunda en la organización de la Cámara de Comercio, que era el ícono de diálogo y de representación del pueblo ante el gobierno, y que hicieron muchísimas obras referente a esto. Mi familia, Manuel Jiménez Marín, fue fundador también de la Cámara de Comercio. Hace unos meses se entregaron reconocimientos a las familias. Estuvo don Alberto Villanueva Sansores, que hoy en paz descanse, estuvo presente y a él le dieron la oratoria de ese aniversario de los 90 años de la Cámara de Comercio. La masonería como institución ha generado una formación y desarrollo en todos los ámbitos. Acabamos de hablar de la Cámara de Comercio, pero también formó la Asociación de Hoteles, la primera asociación de hoteles. Esa fue una de las grandes obras también para impulsar la parte comercial, la parte económica de nuestro estado. En una época los hoteles que eran pequeños, todavía iniciaban las grandes construcciones de los hoteles, creyeron necesario organizarse para tener esa agrupación de los hoteles del sur. Mi padre en 1986 fue el primer presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Sur, reunido con otras familias. Estaban como vocal don Manuel Aguilar, el papá de hoy el doctor Aguilar y de José Aguilar. Estaba don Farid Medina, que hoy la presidencia de la Cámara de Comercio se encuentra, creo yo, que en las mejores manos de una heredera, hermana de esa tradición, que es Berta Medina Núñez de Cáceres,
también descendiente directa de don Antón Pompeyo Blanco. Todos ellos, también el hijo de don Serapio Rendón, no sé si vive todavía él, lo conocían los amigos cariñosamente, lo que le decían no era en forma ofensiva, le decían el guarachudo, que era un hombre dedicado, que andaba juntos ellos para promover esta organización, que les diera beneficio y que los llevara a mejor puerto, que hoy en día creo que es grande y fuerte y creo que va a crecer más por las manos que se encuentran. Efraín, hemos escuchado y hablamos pues de ese desarrollo y hablamos de la parte comercial, empresarial, del arte, de la cultura. Vamos a hablar también de ese comité proterritorio de antaño, no el que tenemos ahorita. Un comité proterritorio que se formó para buscar esas libertades, establecer y restablecer de nueva cuenta los derechos que buscaba el pueblo de Quintana Roo. Sobre todo tener tierra, tener un espacio donde vivir, porque en años anteriores se había dividido el estado entre Yucatán y Campeche. Nosotros en esta parte pertenecimos a Campeche varios años y estas gentes querían tener su espacio para poder crecer, desarrollarse y tener sobre todo un autogobierno, que siempre ha sido el ideal de los quintanarroenses y especialmente de los chentubaleños, el tener gente que nos gobierne de buena madera, gente de acá, no tanto nacidos, porque yo siempre he dicho que uno no escoge dónde nacer porque es un accidente, pero sí escoges dónde vivir. Traes tu familia, quemas tus barcos y echas raíces aquí con nosotros. Así se hizo esta tierra, esa gente que amó a esta tierra. Este comité del territorio, de la defensa del territorio, pues también tiene la parte importante, que es la defensa de los límites, ¿no? Sí, estuvo. Para eso es su formación. Primero, presidente, era para crear el territorio, volviera el territorio independiente, y ahí estaba el doctor Enrique Barocio, a él ya se le han hecho reconocimientos, estuvieron oradores convocando a la gente para que existieran. Todo esto, si lo quieren consultar, está en el álbum monográfico del estado, que en esa época se mandó a conjuntar por orden del gobernador Pedro Joaquín Caldwell, se le regalaba a los visitantes. Ahí pueden encontrar mucha historia de esta que estamos hablando. No es venir a enaltecer algo que no es verdad. Entonces, todo ese movimiento de la defensa de nuestra tierra, de nuestro espacio, fue generada también como obra masónica. ¿Y los constituyentes del 74, en Efraín? Pues hay muchos hermanos masones, comenzando con uno que fue gobernador, Pedro Joaquín. Está Mario Bernardo Ramírez Canul, está el arquitecto Villanueva Sansores, entre otros. Todos esos, si eran masones directos, si eran familias masónicas, cuando un familiar cercano genera y entra al grupo de iniciación de la masonería, se consideran hermanos, sobrinos, y somos una misma familia, que estamos unida a todo el pueblo. No es excluyente nada más para los masones, sino nuestra obligación es generar bienestar, obra masónica que beneficie al pueblo y a la ciudadanía. Bien, hemos escuchado a detalle esos grandes acontecimientos, logros que formaron parte de la civilidad, desarrollo y progreso de nuestro estado a través de los hombres libres y de buenas costumbres, a través de los liberales y progresistas, que al final es la institución masónica. Hoy quiero despedir, antes de concluir este programa, con ese homenaje póstumo a ese gran maestre, Jacques Bernardino de Molay. Pero también hoy festejamos el Día de la Mujer Médica en honor a Elizabeth Blackwell, que fue la primer mujer médica en Estados Unidos y en todo el mundo. Vaya pues, para Jacques de Molay y esta médica Elizabeth Blackwell, nuestro reconocimiento y nuestra dedicación.
Nos vemos en el siguiente programa. Efraín, muchas gracias por acompañarnos y seguiremos platicando la próxima semana para tratar el tema de Otón Pompeyo Blanco con su tataranieta, donde nos dará a conocer información importante y relevante, pero escritos de puño y letra, no solo de Otón P. Blanco, sino también del presidente de la República, cuando se daban las indicaciones, cuando se tenía que operar el territorio hacia Estado. Muchas gracias, nos vemos al siguiente programa aquí en Voces Masónicas. Todos somos Pulso Sur, el canal de la capital.